El último mes ha sido un tanto extraño. Se supone que el siguiente video trataría sobre Shaun of the Dead, una película de zombies que siempre me ha gustado mucho. Cuando la volví a ver para hacer la reseña, barra resumen, barra lo que sea que hago en este canal, no me gustó. Quizás me vi demasiado reflejado en los personajes, sobre todo en Ed, que es un inservible de mierda. No lo sé, pero eso me hizo entrar en una leve depresión y no me dio ganas de grabar nada más. Como tenía tiempo libre y hace un buen rato que no lo hacía, me puse a ver Evangelion y... ya se imaginarán. En fin, luego de soñar con mares de jugo de naranja y muchas imágenes surrealistas, lo superé. Así que, ¿qué mejor forma para continuar que con la secuela de la película que hablé la última vez? Me muero por ganas de seguir con la historia de Jim, Selena y Hannah. Entonces, hablemos de 28 semanas después. Iniciamos con Don y Alice, una pareja que está preparando la cena. Se nos da a entender que la pareja tiene dos hijos y que gracias a un viaje escolar pudieron salvarse de todo el caos. En medio de un bonito momento son interrumpidos por una señora y se nos muestra que están escondidos con más personas. Durante la cena, mientras hablan que uno de los suyos salió hace 5 días y aún no vuelve, son interrumpidos por un niño que grita pidiendo ayuda. Me gusta cómo dudan si ayudar al niño o no. Don, it's a kid. En fin, le abren la puerta. Dice haber estado huyendo de su familia y un buen número de infectados. Una de las chicas se asoma por la ventana y es atacada por un infectado que la muerde. En cuestión de segundos todo se va al carajo. Más infectados rompen ventanas y entran a la casa. Los supervivientes huyen como pueden, pero van cayendo lentamente. En un momento dado, Don deja atrás a su esposa para huir de los infectados. Es un hijo de perra, pero en esa situación realmente no había nada que hacer, así que lo entiendo. Corre por el campo seguido de muchos infectados y alcanza a otro de su grupo que está preparando la lancha para huir. Aquí vemos que no es una mala persona, porque intenta ayudar al extra de la lancha, aunque no lo consigue, y termina muriendo. Luego tenemos los créditos iniciales. Se nos explica cómo se desarrollaron las cosas. Los infectados terminaron muriendo de hambre y el ejército americano ha limpiado parte de Londres, además que ha preparado una zona segura. Además, vemos a nuestro dios Hot Cake antes de convertirse en un vengador, siendo llamado en esta película Sargento Doyle. Ah, y a su amigo Flynn, pero no es muy importante. Los hijos de la pareja del inicio, Andy y Tammy, son repatriados a Gran Bretaña. Aparentemente, el niño tiene los ojos de diferente color, al igual que su madre. No me había dado cuenta de ese pequeño detalle, pero bueno. Vemos cómo el ejército limpia las ciudades y quema los cadáveres. No sé qué tanto le gustaría a los ingleses que haya tal presencia de los americanos en su territorio, pero no se toca el tema en esta película. Finalmente, los niños se reencuentran con su padre, mientras la médica en jefe, la sargento Scarlett, denota su preocupación por el poco conocimiento que tienen del virus y su posible resurgimiento. Un poco exagerado, a mi parecer. ¿Qué podría salir mal? Mientras Don le cuenta a sus hijos que no podrán volver a su antigua casa, ellos le piden explicaciones sobre lo ocurrido con su madre. Don les cuenta todo, excepto que tuvo miedo y huyó del lugar. Es entendible que mienta, debe sentirse muy avergonzado, pero no había necesidad de mentir diciendo que intentaste volver. Durante la noche, Doyle le hace una broma muy inocente a Flynn. Y luego va a acosar a la gente con su francotirador. Además, Andy tiene una pesadilla con su madre que casualmente tiene que ver con la trama de la película. Al despertar, le dice a su hermana que tiene miedo de olvidar a su madre porque no tiene ni una foto suya. Por esto, se les ocurre la brillante idea de salir de la zona segura, volver a su casa antigua y coger una foto. Vuelvo a repetir, ¿qué podría salir mal? Sin embargo, Doyle los pilla huyendo y da la alarma. Durante el camino, deciden usar una moto para ir más rápido y para conseguir las llaves, Tammy debe entrar a una pizzería con varios muertos dentro. Es muy peligroso lo que hace la niña. Solo hace falta entrar en contacto con el virus y luego sumarse un ojo para tener una super F. En fin, que encuentren las llaves y se van en moto. Aquí podemos ver más caos que en la primera parte, lo que particularmente me gusta mucho. Finalmente llegan a su casa y cogen la foto. Al estar nuevamente en casa, se separan por el poder de la nostalgia y Andy termina subiendo al techo en busca de su hermana. Es evidente que alguien ha estado viviendo ahí durante meses. En ese momento, aparece su madre. Sí, su madre está viva. La escena hace ver como que tiene el virus de la ira por la fuerza con la que toma a su hijo y varias reacciones que tiene, pero yo lo veo como alguien que ha estado 6 meses sin contacto humano. En fin, que justo los militares los encuentran y se los llevan a todos de vuelta a la zona segura. Luego del típico proceso de desinfección, la doctora Scarlett se da cuenta que tiene marcas de mordisco. Don se entera que sus hijos están bien, pero al saber que su esposa está viva, pone cara de preocupación. Los niños le increpan el haber mentido, pero él logra mantener su fachada. Finalmente, la doctora confirma lo que todos sabemos: Alice está infectada. Aunque no presenta síntomas, aún puede infectar, por lo que no es inmune. Es una portadora, como los asintomáticos. Don usa su increíble tarjeta mágica para ver a su esposa. ¿Por qué no hay más seguridad con lo peligrosa que es? Esa es una excelente pregunta. El general Stone decide que deben matarla. Lastimosamente, antes que lo hagan, Don se reconcilia con su esposa y se besan. Y, por esa tontería, el virus de la ira se liberó nuevamente. Realmente me encanta cómo Don se infecta. Cuando finalmente se convierte, vemos que parece recordar a su esposa, pero esos sentimientos son deformados por el virus que hace que la mate de manera muy brutal. Luego de eso sale quién sabe cómo, porque no sé cómo puede abrir puertas, e infecta a más gente. Cuando el general Stone descubre lo que ocurrió, ejecuta el código rojo.
Antes que un infectado pueda matar a los hermanos, la doctora los salva e intenta llevárselos, pero los militares están llevándose al resto de londinenses a un área de contención, por lo que en medio del jaleo, Andy se separa y es llevado a dicha área de contención, que termina siendo una cochera. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de meter tantísima gente en un sitio tan claustrofóbico? No lo sé. Y encima quitan las luces. ¡Claro que sí! ¡Menudo plan de mierda! Para mejorar las cosas, un infectado logra entrar en el área de contención. Andy logra escapar por obra y gracia del guión, pero tengo que admitir que la escena de los infectados en la cochera es mareante y aterradora. En fin, los supervivientes logran salir de aquella tumba y huyen como pueden de los infectados. Los militares intentan contenerlos, pero son demasiados. Entonces, el típico militar que toma más decisiones, en este caso el general Stone, da la orden de dispararles a todos. Es un plan magnífico. Scarlett intenta conseguir ayuda por la radio sin éxito, mientras Doyle no puede creer las órdenes. Mientras apunta la gente, ve que Andy está siendo llamado por un hombre que tiene un sitio seguro y antes que pueda ser alcanzado por los infectados, lo salva. Una vez que el niño está dentro del refugio, abandona su puesto. Por obra y gracia del guión, ese sitio seguro es el mismo lugar donde está Scarlett y su hermana. Ah, y le comenta a Tammy que su padre está infectado. Entonces Scarlett comenta a los extras, que también están en ese refugio, de qué trata el código rojo. Básicamente, matarlos a todos para evitar que la infección se expanda. Ya lo dije, un plan de mierda. En ese momento, Doyle llega al almacén y le dice que su mejor opción para huir es durante la noche, porque los francotiradores tienen visión nocturna, pero los infectados no los verán. Doyle los guía por las calles desoladas cuando Finn le avisa que planean bombardear toda la zona y tienen menos de 5 minutos para salir de ahí. Le da un punto de extracción y luego corta la transmisión. Doyle les hace aumentar el paso. Sin embargo, se toma con un francotirador que comienza a matar extras y hiriendo a Scarlett en el proceso. Gracias a una locura de Andy, Doyle logra acabar con el francotirador. ¿Estaba realmente ahí o fue una alucinación? Logran huir a tiempo antes que el fuego los acabe. Don también puede evadir el fuego de alguna forma. Si de verdad está observando a Andy, ¿por qué no los atacó? ¿Solo los está siguiendo? En fin, aún con el bombardeo, quedan muchos infectados, así que no sirvió de una mierda. Ese plan es perfecto, en serio, me encanta ese plan. Llegan a la zona de extracción y mientras esperan a que llegue el helicóptero, Scarlett le explica a Doyle que la madre de los niños no era afectada por el virus y que podría haberles heredado esa inmunidad. En ese momento, Finn les avisa que está por llegar, pero una gran cantidad de infectados aparece en el horizonte. Se mantienen escondidos y esperan que el helicóptero descienda, pero Flynn no está dispuesto a llevar a nadie más. El único extra que queda en el grupo se desespera e intenta subir llamando la atención de los infectados. Entonces Flynn hace la maniobra más surrealista y estúpida que ha visto para matar infectados, aunque funciona. Sin embargo, no acaba con todos y el grupo debe huir. Doyle los defiende como puede y Flynn le dice que lo esperará en el estadio, aparte de remarcar que no llevará a nadie más. Mientras huyen de los infectados, se topan con que la ciudad está siendo gaseada. ¿Pero qué plan de mierda tienen los militares? Mejor primero la gaseas y después los haces explotar, ¿no te parece? En fin, se esconden en un auto para evitar los gases. Los infectados los rodean pero mueren por el gas. Sin embargo, un grupo de militares está quemando los cadáveres y, aunque están vivos, ya no dejaron en claro que, por algún motivo, que no lo logro comprender, si los atrapan los matarán. El auto enciende, así que Doyle se sacrifica empujando el auto. Realmente me duele su muerte, pues se nota que era una buena persona, así que F por Doyle. Scarlett conduce como puede evitando el gas, pero para agregar más problemas, un helicóptero los persigue. Llegan a escapar metiéndose en el metro y deben seguir a pie, pero mientras más avanzan, más oscuro se pone todo. Sin embargo, Doyle les dejó su arma, por lo que Scarlett usa la visión nocturna para guiarlos. Personalmente, llego a tener que caminar entre cadáveres a oscuras y estaría peor que los niños. Lastimosamente resbalan y Scarlett los pierde de vista. Y no están solos en la oscuridad. Don de alguna forma los ha seguido y mata a Scarlett. Tammy coge el arma y busca a su hermano que se ha topado con su padre infectado. Como ya dije, parece que aún mantiene sus recuerdos, pero modificados y deformados por culpa del virus. Por lo que le ataca y muerde. Tammy logra llamar su atención y le dispara, acabando con Don. Cuando Tammy intenta decirle que no lo dejará, Andy huye para evitar convertirse y atacar a su hermana. Sin embargo, al igual que su madre, es inmune. Finalmente los hermanos llegan al estadio donde Finn, luego de intercambiar unas palabras, lo deja ir con él. Ahora sí, ¿no? Tu amigo estaría vivo si no fuera por ti, maldito imbécil. Bueno, en fin, se los lleva de lugar. Cuando parece que ya acabó la película, tenemos un salto temporal de 28 días. Aparentemente algo pasó con el helicóptero y vemos infectados corriendo con la Torre Eiffel de fondo. Y, con este paisaje tan desolador, termina 28 semanas después. Bien, la película es genial y funciona mucho mejor a día de hoy que la primera parte. Es un poco decepcionante que no siga la historia de los antiguos protagonistas, pero como ellos tuvieron un final feliz, es entendible que no los quieran agregar en esta película. Lastimosamente, eso nos hace pensar en dónde estarán. Si están repatriando a los ingleses, hay una gran posibilidad de que el grupo de Jim estuviera en la zona segura y podrían haber muerto durante el resurgimiento del virus.
Es cierto que se nos dice que aún falta mucha gente que traer al país, pero sigue siendo difícil de creer que estén vivos. Sin embargo, lo que ocurre con ellos lo descubriremos en la serie de cómics de 28 días después, pero de eso hablaremos en otro momento. Tiene un inicio muy fuerte y al menos para mí no decae demasiado en ningún momento, aunque admito que se puede hacer algo lenta para algunas personas. Las escenas de acción son rápidas y caóticas, haciéndonos sentir lo mismo que los personajes, aunque en algunos momentos te pueden llegar a marear. Los niños no son insoportables, aunque salvan varias veces por el poder de Guion, y son quizás lo más flojo de toda la película, no llegan a ser detestables como pasa en otras películas. Es cierto que debido a sus acciones termina muriendo mucha gente, pero no llegas a odiarlos en ningún momento. Es más, es culpa de Don por mentir. No, es culpa del puto niño del principio, por su culpa todo se va al carajo. Que haya alguien inmune al virus ya lo habíamos visto en Resident Evil, pero que gracias a esta persona inmune es que todo se vaya al carajo es algo completamente nuevo que tiene sentido. Ahora mismo los asintomáticos contagian más que alguien que se queda en su casa porque se siente mal. Tanto Doyle y Scarlett son personajes creíbles. Scarlett sabe lo importante que son los niños y llega a morir intentando salvarlos, mientras que Doyle es directamente una buena persona y se niega a disparar a gente indefensa. Flynn sirve únicamente para darles un punto a donde ir a los protagonistas. Está bastante de más en la película. Tengo sentimientos encontrados con Don. Si bien entiendo que huya por miedo, no hay necesidad de mentir. Se reencuentra con su mujer intentando que lo perdone y debido a esto se desata el caos. Sin embargo, hablemos de su faceta de infectado. Se nos remarca que aún conserva parte de su humanidad. Aún recuerda cosas, pero estas son distorsionadas por el virus. Es realmente curioso. Probablemente el virus intensifica enormemente la ira en el cuerpo y cualquier recuerdo, por muy bueno que sea, causa solo rabia. Sin embargo, esto no explica por qué es su obsesión con Andy. Lo persigue y lo observa a lo lejos, pero no lo ataca directamente hasta el final de la película. Quizás sea porque tiene los ojos de su madre y le recuerde a ella, activando memorias y con ellos la ira. Realmente me gustaría que explore más el punto de vista de los infectados si llegan a hacer otro cómic o si en algún momento hacen 28 meses después, aunque con lo que se han demorado probablemente sea 28 años después. La película es completamente disfrutable y la recomiendo te gusten los zombies o no. Sin nada más que agregar, por el momento me despido. Bye bye.